importante es tener bien claro cuál es tu misión y cuál es tu visión. Y yo creo que la misión de Newell es volver a ser una institución que tenga jugadores que se consolidan en primera división y que tengan proyección internacional. Creo que esa es la misión que tiene que tener la institución. Y la visión sería lo que nosotros o cómo nosotros queremos que nos vean. Y creo que a Newell lo externo debe verlo como una institución con una organización muy clara y con una gestión bien definida. Que sea una institución que cuando alguien viene a visitarnos vea que realmente tenemos una gran organización, que tenemos una gestión y que tenemos una metodología de trabajo bien clara. A partir de conocer eso, ya no se trabaja más en el día a día, porque uno a partir de eso puede elegir los caminos y tiene que saber que cada acción que aplique va orientada hacia ese destino. Entonces, el día a día se aplica con las metodologías de trabajo, pero a su vez también tienen un rumbo hacia dónde van. Entonces, a partir de saber cuál es tu visión y a partir de saber cuál es tu misión, te podés anticipar a ciertas cosas que pasen. Lo que generalmente pasa en muchas instituciones es que se trabaja solo en el día a día. Entonces, a partir de trabajar solamente en el día a día, muchas veces no se puede proyectar el futuro, lo que uno quiere desarrollar. Entonces, si uno tiene que empezar al revés, primero por tener una visión, por tener una misión y trabajar en el día a día en el pos de alcanzar esa visión y esa misión. Si uno todos los días abre la puerta de un lugar y trata de atajar las dificultades que suceden, difícilmente pueda proyectar hacia futuro en lo que quiere hacer. Y creo que una de los factores más importantes para tener un crecimiento a futuro es que tengamos claro hacia dónde vamos y a partir de eso trabajar en el día a día o en el post de alcanzar lo que estamos buscando. Yo creo que lo institucional es muy importante, digamos, que estemos alineados en una idea con un rumbo definido facilita cualquier decisión que se quiera tomar. Y a su vez cualquier idea que pueda sugerirse rápidamente puede acomodarse debajo de alguna estructura de ese organigrama que hablamos anteriormente para ver cómo se canaliza esa energía. Porque si no, lo que empieza a suceder es que se empiezan a tomar decisiones o propuestas de manera aislada y eso hace que se disipe mucha energía y que se pierda mucho tiempo. Entonces, lo institucional es sumamente necesario para que esto se pueda ejecutar. Pero a su vez también para que este proyecto en sí tenga un resultado a futuro, que es el que estamos buscando, yo creo que hay tres pilares que son sumamente importantes. Uno es que los recursos humanos de las divisiones inferiores tengan claro hacia dónde vamos, que lo interpreten, que lo entiendan y que lo apliquen. Por otro lado, la comisión directiva, también teniendo claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos desarrollar, confiando en las personas que ha elegido para que lleven adelante este plan. Y tercero, que es sumamente importante, es el entrenador de primera división. Porque si en divisiones inferiores se hace una gran tarea, comisión directiva está de acuerdo y apoya lo que se desarrolla en divisiones inferiores, pero tal vez hay un entrenador que no confía en lo que se está desarrollando en divisiones inferiores, difícilmente podamos alcanzar esa misión que es tratar de que los jugadores lleguen a ser competentes en primera división y tener proyección internacional. Entonces, en un plan estratégico como el que se va a empezar a implementar a partir de octubre, es muy importante que la comisión directiva, quienes trabajan en divisiones inferiores y el entrenador de primera división estén permanentemente al tanto de lo que está sucediendo y cuáles son los indicadores que están mostrando el crecimiento que se está teniendo para que un proyecto de esta magnitud verdaderamente alcance la misión por la cual fue escrito. En octubre empezaría la implementación, pero durante todo este tiempo estuvimos trabajando mucho en el desarrollo de los marcos teóricos. Creo indispensable que esté redactado lo que se va a hacer. Entonces, durante este tiempo, desde junio, que hemos trabajado, y cuando digo hemos, es porque hay un grupo de personas que trabaja conmigo en el desarrollo de esto, trabajando muy firmemente en la construcción de este plan estratégico, y en la elaboración
junto a algunos miembros de comisión directiva en la redacción de aquellos objetivos, de lo que queremos cumplir, de lo que queremos alcanzar y cuál es la idea real que tenemos con respecto a lo que queremos aplicar en los próximos 4 años. Creo que en el fortalecimiento están los 3 pilares que te nombré anteriormente. Creo que la idea clara de los recursos humanos que trabajan en divisiones inferiores, comisión directiva y el entrenador de primera división pueden hacer que esto se fortalezca. Pero también es muy importante que se fortalezca a través del apoyo que den los socios y los hinchas de Newell. Porque, digamos, Newell es uno. Algunos nos toca hacer la parte laboral de lo que se va a desarrollar en Newell y por supuesto uno trabaja para los socios y trabaja para los hinchas, pero siempre tener apoyo y que uno pueda explicar lo que se está haciendo y que se entienda lo que estamos desarrollando y que se pueda informar al socio sobre lo que se está haciendo para que aquellos socios que en definitiva puedan traer una sugerencia que aporte y enriquezca lo que nosotros estamos haciendo, eso lo va a fortalecer mucho. Entonces, más allá de la parte operativa, que es la que está trabajando todos los días, Newell es de sus socios y de sus hinchas, conducido por una comisión directiva y ejecutado por un grupo de personas que son las que trabajan. Pero todos tenemos el mismo objetivo y la misma idea, que es que Newell crezca y que tenga buenos resultados. Por lo tanto, creo que todas estas personas esos actores que uno propone, es muy importante que podamos trabajar juntos para llevar esto adelante. ¿Y qué lo debilita? Casualmente, la no integración de todos esos actores. Pienso que si se empieza a trabajar de manera aislada y que cada una de las personas empiezan a tener intereses personales, más allá de los intereses propios de Newell, eso puede hacer que esté debilitada cualquier acción que se quiera llevar adelante. Entonces, creo que tanto que es muy importante la integración para potenciar lo que queremos hacer, pero si eso no sucede, también puede provocar de que un muy buen trabajo no alcance su meta. Porque el plan estratégico es un documento que unifica a los pensamientos. Yo estoy seguro que hay un montón de personas que tienen ideas que a lo mejor pueden ser muy buenas. Pero si no están redactadas, si no están claras, si no se elaboran estrategias, si no se elaboran proyectos que a su vez estén redactados y pongan un responsable y a su vez tengan indicadores para que puedan ser evaluados, es muy difícil crecer porque volvés a lo de siempre, volvés al trabajo del día a día y solucionemos lo que pasó hoy. Y no podés proyectar, no podés anticiparte, no podés corregir. Entonces, tener un plan estratégico es un documento que te orienta hacia dónde vamos y es un documento que permite a todos los que formamos parte de Newell saber cómo vamos a funcionar. Yo no sé si hay muchas instituciones a nivel nacional deportivas que tengan un plan estratégico. Newell lo tiene. Y para mí ese es un paso adelante sumamente importante. Creo que en base a la redacción de un plan estratégico, venga quien venga el día de mañana o vaya a trabajar quien vaya a trabajar, el socio de Newell también debería exigir a partir de ahora que cada persona que se incorpora a trabajar en Newell elabore un plan estratégico. Porque la elaboración de un plan estratégico es lo que pone la vara más alta con respecto a lo que ha sucedido anteriormente y permite que si el plan estratégico anterior fue corregido y fue evaluado, nos permita saber a partir de dónde estamos empezando. Si uno llega a un lugar y no hay un plan estratégico y no están claras las evaluaciones anteriores, debe elaborarlo. Bueno, yo creo que Newell a partir de ahora lo tiene y eso debería ser una exigencia que pidan siempre los socios. A partir de ahora, cada vez que alguien se incorpore a trabajar en la institución, porque eso es lo que le va a dar una continuidad en el proceso en los próximos años a Newell y ojalá Newell año a año siga creciendo y ojalá Newell se posicione claramente entre los mejores clubes del país, obviamente por su organización, obviamente por tener jugadores nuevamente que se consoliden en primera división, por tener jugadores que nosotros los podamos proyectar a nivel internacional y a jugar en la elite,
Y por supuesto creo que cuando hay un orden, cuando hay una organización y cuando esos puntos están alineados y esa energía está unificada, hay más posibilidades de ganar que de perder. Entonces, a partir de una organización y de un orden es donde se puede proyectar un futuro y donde se puede anticipar a cualquier circunstancia que pueda suceder para seguir creciendo.